Bona nit, benvinguts a un altre programa de Amb els ulls oberts. Un programa molt especial perquè hem estat una temporada de descans des de final de l'estiu fins ara que han sigut festes i bueno, quan són festes ja saben que estem tot el poble ocupat en festes i la televisió més que res. I no res, és un programa molt especial perquè és el programa 40. Ja fa 40 programes que estem en vostès, Raül, jo i tots els nostres col·laboradors que venen a vegades per ací, i la veritat que el resultat és molt satisfactori. N'hi ha programes que han agradat més a la gent, n'hi ha programes que han agradat menys, però sempre intentem això, estar una miqueta informant a la gent, traient fenòmenos que no solen aparèixer per la televisió i fins i tot traient informacions que de vegades no apareixen per la televisió. O apareixen menys del que haurien d'aparèixer pel que poden interessar a la gent. Quina és la imatge que acabem de veure? Pues és una imatge que ens afecta molt a la nostra vida diària, conforme estan vostès veient, conforme estan posant-se les coses i conforme es poden posar. El que hem vist són les imatges de l'explosió del gasoducte Nord Stream fa uns dies. Un gasoducte que va, diguem, des del Mar del Nord, per la part de Rússia, i portava gas al nord d'Europa, de l'Europa nostra que coneixem tots, Alemanya, Dinamarca, Holanda. Què passa? Que en el marc de la guerra que portem ja 6-7 mesos, en teoria diuen que els russos han sabotejat l'oleoducte per a fastidiar l'economia d'Europa. A veure, no és la nostra missió qüestionar a ningú, però tenim dret a dubtar i tenim dret a fer-nos preguntes. La primera pregunta és, o seria, com un país que ingressa milers de milions d'euros o de rubles saboteja la seva font d'ingressos? Eixa la primera. Segon, com pot una instal·lació tan vigilada com el Nord Stream, o sigui, vigilar per, posem-li 3-4 marines de guerra, si no 5, que algú accedisca i faci sa malesa. Tercera, qui té capacitat per a reparar això? Quan ho repararà? Interessa que ho repare? O a lo millor el que més està lucrant per aquesta falta de gas, que és l'únic que pot reparar-lo efectivament, no li interessa? Ja estaran dient, ja està Carlos en plan conspiració i tot. A veure, no. Les coses no són tan fàcils. Des de fa 7 mesos estem immersos en la guerra. O sigui, no cal que caiguin les bombes a la costa de casa per saber que estem en una guerra. Estem en una guerra. Va tindre un principi. El final se veu poc clara. Però no ho sé, no li veu ningú visos de que pugui acabar la cosa tan fàcilment. M'agradaria a mi presentar-vos al convidat que tenim esta nit, Vicente Simón, des de Sogorb. Bona nit, Vicente, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé si te... Aquí estamos, ya ves, en guerra, como tú, ¿no? Digamos que si he hecho bien la presentación, quieres añadir algo y luego sacaremos a colación otros temas que tienen que ver con esto. Bueno, vamos a ver, como tú decías, lo que yo tengo claro es que si yo tengo un gasoducto, por ejemplo, como es el caso, y me da ingresos de miles de millones de euros o de rublos, sería bastante absurdo que saboteara yo mis propias instalaciones. Eso, por simplemente lógica, no cabe en la cabeza de nadie. ¿A quién le interesa vendernos gas? A Estados Unidos, desde luego. Ahora, en vez de llegar por el gasoducto, está llegando a través de buques de gas licuado, con lo que el coste se ha elevado, pues bueno, todo el mundo lo ha visto, ¿no? En la factura de la luz, en lo que cuesta el gasoil, en lo que cuesta la bombona de butano, ¿no? Y claro, sería absurdo e ilógico pensar en que Rusia se ha saboteado a sí mismo. No tendría ningún sentido. Otra cosa, en España ha habido
no sé, nuestros espectadores también lo sabrán, que ha habido mucha polémica porque nuestro principal suministro de gas se ha cortado. Nuestro principal suministro de gas era Argelia y, por decisiones políticas que no vienen al caso, digamos, o que ya entrarían en, digamos, en un tipo de política que yo no llego a entender personalmente, digamos que se ha cortado ese suministro. España, como tantos países, en teoría que digamos que no compramos gas a Rusia, España está comprando sobre el 40% más de gas a Rusia, ¿verdad? Sí, así lo tengo entendido yo. El tema de del no comprar el gas a Argelia, pues también es un poco incomprensible, pero bueno, esos al final son temas de geopolítica a alto nivel que a nosotros se nos escapan de las manos, ¿no? Pero bueno, el asunto es toda esta guerra que se ha provocado en Ucrania, ¿a quién le está interesando? Yo antes de que empezara la guerra y durante la pandemia compré alguna cosa en Estados Unidos y a mí me cambiaban un euro por 1,27 dólares. Esta semana hicimos un pedido a Estados Unidos de una figurita que solo venden allí y demás, de coleccionista para mi hijo, y 35 euros, o sea, 35 dólares valía, nos han cobrado 39 dólares, al revés, 35 euros. Con lo que el euro vale 0,97, según estoy mirando ayer. Ha bajado, pues eso, 30 puntos desde que empezó la guerra. ¿Qué es lo que está subiendo? ¿A quién le interesa todo este lío y toda esta guerra? Desde luego que a Estados Unidos, eso no me cabe ninguna duda. Sí, está blanco y en botella. Otra cuestión, por ejemplo, sería ¿cómo empezó todo esto? Porque, o sea, a ver, yo una cosa que no entiendo, por ejemplo, es antes que nada condenar es verdad, no hay sin paliativos, condenar la invasión extranjera de un país soberano, ¿no? Eso para empezar. Eso pero, siempre, por supuesto. Pero, a ver, es que en la vida tú ves que no todo es blanco o negro. O sea, por ejemplo, Ucrania tiene su parte de culpa por, digamos, ciertos conflictos internos que tenía con poblaciones rusófonas, ¿no? Y ha sido a ver quién era más machito, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. ¿Quién es Zelensky? Porque también es incomprensible su forma de llegar al poder, su forma de todo. O sea, incomprensible no, ganó unas elecciones en teoría, pero digamos que sí. Sobre ser un don nadie se plantó sobre los demás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo no sé si tú te habrás fijado en algo en Zelensky. Zelensky da muy bien en la cámara y Zelensky es un actor, para empezar, era actor antes. Yo investigando, pues él tenía unas grandes redes sociales, canal en YouTube, Instagram, en fin. Entonces él se le ve que está muy suelto delante de la cámara, ¿no? O sea, parece que lo está haciendo toda la vida y de hecho, pues viene un poquitín por ahí, ¿no? Vamos a poner alguien que de bien en cámara. De hecho, cuando hacen cualquier cosa, incluso cuando han ido a lo que es a la calle mismo, en el mismo conflicto, se nota mucho que el tío es profesional, ¿no? E incluso las cámaras que lleva y el montaje que hacen se ve muy, muy profesional. No estamos hablando de una televisión local ni demás, sino se ve que es un youtuber profesional, vamos. Sí, digamos que viene del mundo del teatro, de los monólogos, del club de la comedia, por decirlo de una manera, ¿no? De hecho, era así. E incluso se ha hecho una serie que salía en plan presidencial. Bueno, que ahora se ve que está de moda que los presidentes hagan series, ¿no? Pero bueno, todo esto venía a colación por nada, porque para que vosotros vean una cosa, que las cosas no son ni blancas ni negras y que de momento no puedes fiarte de lo que te está diciendo en la televisión, ni siquiera vosotros. O sea, yo, matros siempre lo han dicho, de lo que yo os diga, pueden investigarlo, pueden creerse. Yo no soy el poseedor de la veritat absoluta, ni molt menys. Yo simplemente me preocupo de averiguar las cosas. ¿A qué venía eso? Venía a que, por ejemplo, cuando vas a comenzar el conflicto en Rusia y Ucrania, yo seguía per les redes socials, seguía un, diguem, un mitjà d'informació que seguia Russia Today, que era, diguem, notícies de Rússia en castellà. A les 4 dies de començar el conflicte van tallar aquest canal. O sigui, se suposa sí. que nosaltres som la societat que defensa els valors de llibertat d'expressió, que ho defensa tot, i aquest canal se va tallar. O sigui, tu pots, ja pots dir que pots estar-ne d'acord amb Putin, que és una autocràcia, que té la gent dins del puny. O això és el que almenys ens fan veure nosaltres. Però de moment, l'opció de veure el punt de vista rus ja me'l van llevar des del principi. És veritat. Claro, Carlos, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nos cortan esos medios de información, como puede ser el diario que tú has dicho online,
La gente se ve como que ya no sabe qué hacer, ¿no? Y hoy en día existen unas tecnologías que yo las uso mucho y además tengo un montón de cuentas de Google y abro diferentes ventanas del navegador y me conecto a través de lo que se llama una VPN, que es un servidor virtual, con lo que mi ordenador, cuando abro sesión en Moscú, lo que es el sistema, que es Internet, cree que yo estoy en Moscú. Entonces, es tan fácil como coger cualquier diario ruso o varios diarios rusos y darle a tradúcemelo a Google. Así de fácil. Y te traduce el ruso al español. O sea, no tenemos acceso porque nos restringen esa parte y llegamos a un nivel tecnológico para que entendamos que la gente no llega. Sobre todo desde el teléfono móvil es muy difícil de poder acceder a esa información. Pueden hacer eso desde las seves cases. Es broma. Sí, Ahora, es una VPN, una sí. VPN cuesta como 2 € al mes, es muy interesante porque realmente te da más seguridad en Internet, porque oculta dónde estás, tu ubicación y tiene filtros para muchas cosas, pero aparte es que nos permite, por ejemplo, decir, vamos a ver, si me están contando esto de Estados Unidos, voy a la fuente de la noticia y me informo allí. Nuestro ordenador, si está geolocalizado en España o en Valencia o en Madrid, te va a dar las noticias que tienes más cerca, o sea, la que les interesa a los medios de comunicación, que al final son los medios de desinformación. Sí, yo, por ejemplo, una noticia que me va a impactar mucho va a ser cuando a principio de la guerra van a haber una cierta masacre en un pueblo que había muerto mucha gente y hasta volvían a juzgar a Rusia por crímenes de guerra, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente era un crimen de guerra y gran, habían hecho una masacre de gente. Pero claro, sentías para la militar si te dien que realmente la responsabilidad no va más allá del comandante que había ordenado hacer eso. Seguramente era una digamos, un batalló de soldados asiáticos prou primitius que tenen aquesta forma de fer la guerra i que realment no podies acusar a Rússia d'això. O sigui, que les coses, i a part que és una guerra i massacres, m'imagino que ne faran els dos, no? Està molt bé així. Però bueno, tot això d'avui venia a col·lació d'un altre tema, que era, ara se'n ve, diguem, la polèmica. En el que te pots creure i en el que no te pots creure. En el que te pots fiar i en el que no te pots fiar. Resulta que ara ha hagut una roda de premsa, que per cert, lo que días Vicente Simón de los medios de desinformación, que en España no hemos enterat. Ha hagut una roda de premsa de Pfizer, de la farmacéutica, i li han preguntat En una la pre Comisión Europea, nada en la menos, o Comisión sea que. Europea, i li han fet preguntes molt directes. Preguntes molt directes. I hi ha hagut contestacions que no sabien per on pegar. Li diem al nostre realitzador si podia ficar-lo, per favor. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no? Regarding the question around did we know about stopping humanization before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. O siga, a veure, però cal entès. Li estaven preguntant al directiu de Pfizer que quines proves de transmissió tenien de la vacuna abans de ficar-la en el mercat. La contestació és ninguna. Ninguna, ninguna. ¿Qué opinas, Vicente, de todo esto? Porque luego Bueno, entraremos en otro pues tema. vamos a ver. Si quieres que te dé mi sincera opinión, yo estoy diciendo esto desde que empezó la pandemia. Desde que se dijo que en 6 meses íbamos a tener una vacuna y que iba a ser efectiva. Salió el doctor Cavadas en un programa de Cuatro, en El Hormiguero exactamente, y desde esas declaraciones del que dijo que a sus hijas no las iba a vacunar hasta que no pasara por lo menos los años de seguridad que él creía convenientes, que iban entre 4 y 6, ha dejado de aparecer en ningún medio de comunicación y ni siquiera sale en internet. Es prácticamente misión imposible. Yo voy afirmando eso desde siempre, porque lo he visto y lo he vivido. La gente que lleva 3 dosis y se contagia una vez y se vuelve a contagiar y se vuelve a contagiar. Un ejemplo es el presentador este de Todo es Mentira, Risto Mejide. Se ha contagiado 3 veces y lleva todas las dosis y ha criticado
por activa y por pasiva a todo el mundo que no se quería vacunar. Creo que Antonio Resines también. Creo que Antonio Resines también puede ser. Antonio Resines dijo él que llevaba dos dosis y que se iba a poner la tercera, pero que no le había dado tiempo y que había caído enfermo antes. Pero bueno, es que yo tengo aquí declaraciones sacadas de ese mismo vídeo que de Joe Biden. Él afirmaba que, y decía, no te contagiarás del COVID si, con estas vacunas. Si estás vacunado, no tendrán que hospitalizarte y no tendrán que llevarte a cuidados intensivos y no morirás. Sí, no, porque eso era el presidente de Estados Unidos. Nuestros telespectadores no digan que lo decimos nosotros, que pongan las declaraciones de Biden, por favor. Sí, sí, ponerlas porque es para verlo. You're not gonna get COVID if you have these vaccinations. These vaccines are highly, highly effective. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, you're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die. You are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distance. During 2021, we should be able to manufacture a lot of vaccines, and that vaccine, a key goal is to stop the transmission. Vaccines block you from getting and giving the virus. Now we know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. A vaccinated person gets exposed to the virus does not infect them, the virus cannot then use that person to go anywhere else. Es importante también decir que las personas vacunadas contagian muchísimo menos y contagian durante menos días. Y las personas que no se han vacunado son reservorios de virus y pueden crear ser responsables de la creación de nuevas variantes. O sea, que piensen en la responsabilidad que tienen de que esto se acabe. O siga, a ver, de principio. Tenim a Biden, tenim el doctor Fauci, que perquè la gent no ho sàpiga és com si fos el Fernando Simón dels Estats Units, no? Tenim una directiva del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que és, diguem, d'enfermedades infeccioses el més potent del món. I teníem així una senyoreta espanyola, que no sé exactament qui és, perdó, a lo millor Vicente ho sap, però que deia que la gent eren reservorios de virus. O sigui, un reservorio és la rata que cultiva, diguem, la peste bubònica, perquè la gent s'entenga. Pues esta señora no me acuerdo cómo se llama. Esa es la comparación. Ese es el nivel, ¿no? O sea, el nivel es que sí. somos como ratas que transmiten la peste, la gente que se ha vacunado o la que no se ha vacunado. Sí, sí. A ver, yo creo que esto llegará un día o no creo que llegará ningún día, porque yo he perdido la esperanza en muchas cosas de este tema. A ver, aquí no se van a pedir responsabilidades, ¿verdad, Vicente? No creo. Y a mí lo que más me sorprende es que esta señora que sale ahí en el hormiguero, igual que luego más adelante en ese mismo vídeo sale otro de los colaboradores del hormiguero, no sabía que de repente se han hecho científicos. Porque a mí me han estado criticando como diciéndome, sabes más que nadie, ¿qué pasa? ¿Qué has investigado? ¿Qué te has hecho ahora virólogo y tal? Pero ¿y esta gente qué sabía? A ver, Vicente, yo me acuerdo... Fuerte, me parece a mí. Me acuerdo el primer programa que hicimos que hablábamos de esto, me acuerdo cuando tú dijiste lo del ADN de chimpancé, que se nos echaron encima. Y me parece que sacaste un prospecto de la vacuna, ¿me entiendes? O sea, que es simplemente informarte un poquito, pero ya te digo, aquí han pasado cosas muy gordas. O sea, porque todo esto, luego lo veremos luego también más declaraciones, todo esto llevó al pasaporte COVID. Todo lo que supuso el pasaporte COVID en España. A ver, una cosa vull deixar clara a la gent, política a part, això ho han fet governs de dretes i d'esquerres, això ho ha fet tot el món, se ha pujat al carro. Sí, da igual, si aquí no estamos hablando de política. No. Han usado la pandemia y el argumento emocional para que a través del pasaporte COVID nos restringieran el acceso a los cines, el acceso a los bares, el acceso a viajar, el acceso a un montón de sitios. Yo no pude en Navidad con ¿Y en países el acceso al trabajo? Ir a ver estrenar Matrix, que me da igual por la película, porque ya la he visto 10 veces cuando ha salido, pero es que no pude llevar a mi hijo al cine porque yo no estaba vacunado, porque elegí libremente, porque se supone que somos libres aquí en este país, no vacunarme, igual que gente que todos los días se toma 8 pastillas de diazepam. A ver, y en España todavía no sé si se ha llegado al caso, pero hay países que prohibieron trabajar y todo, en Italia por ejemplo, centros de trabajo y todo, se restringió totalmente el trabajo, o sea, te limitaban tu derecho al trabajo, digamos.
Y aquí en España, pues no, bueno, ya, no sé yo hasta qué aquí punto, ha sido digamos. Encubierto. Sí, exacto. Aquí sí. Ha estado encubierto. Aquí ha estado, si quieres, no te vacunes, pero no sé, como. Bueno, pues buscaremos a otro. No sé yo exactamente. O sea, exactamente, si quieres estar, por ejemplo, seguro de mantener tu trabajo, tienes que vacunarte. O un sanitario, por ejemplo, un sanitario que tenga opinión y que diga, pues no estoy yo de acuerdo con las vacunas, a ver, soy médico, soy, o sea, sé de lo que estoy hablando. Nada, me imagino que un médico pues habrá ido pues a fuera, a las listas del paro, me imagino, ¿no? Por más libertad que haya. Claro. A ver, cuando hay se gente pedía que dirá. El pasaporte, cuando se pedía el pasaporte COVID en los bares, hubo un youtuber que es valenciano y lo conozco desde hace mucho tiempo, que llamó al Congreso de los Diputados, al bar del Congreso de los Diputados y al bar de las Cortes Valencianas y les preguntó, ¿es necesario llevar el pasaporte COVID para entrar en el bar? Y le dijeron, no. O sea, no. ¿Cómo que no? Y en el resto sí. Aquí a qué estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? Porque se supone que ahí estaban todos vacunados y podías entrar o simplemente que era, digamos, una zona libre de infecciones o que no eran reservorios los señores políticos. No lo sé, la verdad. No lo entiendo. Se supone. Yo no he visto vacunarse a ningún político. Yo no lo he visto. A mí no me lo han enseñado en la tele. A ver, digamos, el doctor Tedros, doctor entre comillas también, ¿no? El director de, digamos, de la OMS, en teoría no estaba vacunado porque decía que se solidarizaba con la mayoría de países africanos que no podían llevar la vacuna. O sea, claro. No por sé. Solidaridad, ¿no? Aquí estamos jugando con eso, ¿no? Por solidaridad. Y aquí pues estaban, pues eso, pues nos han hecho creer cosas que no eran y nos han hecho creer que cuando llevas el pasaporte de COVID, que no te protegía de nada, lo único que tenías era una licencia para matar. O sea, sí. Porque si no se paraba la transmisión, tú seguías transmitiendo el virus y la gente se ha puesto enferma igual y ha habido gente hospitalizada y en la UCI y en todos los lados. Antes de seguir, me gustaría que Raúl, nuestro realizador, pusiera lo que queda de vídeo para que la gente viera hasta qué punto llegó la cosa de digamos de paroxismo, de exaltación y de señalar inquisitorialmente al que no se ha vacunado. Sí, sí. Decreto de excepción es lo que yo quiero del Poder Legislativo. Un decreto de excepción para confinar a los no vacunados. Continuamos. Lo vamos a ver. No, bueno. Es que me estoy acordando ahora de las manifestaciones que se empiezan ya a desarrollar en ciertos puntos de España. En San Sebastián, por ejemplo, el sábado hubo una muy gorda que juntó a pues prácticamente 3.000 personas en contra de las medidas COVID que se están imponiendo y en contra del pasaporte COVID. ¿De qué medidas? ¿De qué medidas? Si no tengo bueno, pues medidas, por ejemplo, de enseñar el pasaporte COVID en establecimientos en San Sebastián y que enseñarlo para todo. A mí me parece cosa que a mí me parece estupendo. Claro, y el que no lo tenga, o que se fastidie. Habría que haberlo instaurado, Ana, mucho antes. Lo podemos no solamente en una comunidad autónoma. Yo no estoy a favor de la vacunación obligatoria porque cada uno decide buenamente como, pero yo sí que estoy a favor de cercar a los no vacunados, porque evidentemente a mí me apetece estar en un escenario seguro y creo además que hay que hacerlo así. A partir de ahí empiezan a decir, no, es que nos sentimos perseguidos, más os tenían que perseguir, porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, en todos los países, un montón de muertes, un montón de desgracias. Al fútbol, la política y la religión hay que sumar ahora el tema de la vacunación. Porque ¿qué hacemos si se va a sentar a la mesa un familiar que no se ha vacunado porque no quiere? Pues la opción mejor, según los expertos, es que cene en una mesa o una habitación aparte. Porque recordemos que a lo que nos pedían el año pasado, que era distancia, test, mascarillas y ventilación, hay que sumar este año la vacunación. Y si no quiere vacuna, pues como decimos, o aislarlo en otra estancia, o en el peor de los casos, que no asista, aunque en ese caso quizá puede ser peor, son soles el remedio que la enfermedad, nunca desde mejor luego, dicho. Desde luego, ¿vosotros qué haríais? Bueno, Abore, estado de excepción, sopar apart, que se fastidien. Sí. Pero vostès estan veient on vam arribar? O sigui, és que a la sola gent ara pareix que no se recorde, però senyalar a la gent que no s'ha vacunat, o sigui, que se fastidien, un estado de excepció, cercar a los no vacunados, a on però un estado de excepció per a los que no s'han vacunat. Hombre, claro. No para los demás. O sea, bueno, un poquito para todos sí que estaba. Claro. Un poquito para todos sí que estaba, la verdad, porque han habido cortes de libertades y de todo que yo no lo entiendo, vamos. Y luego se han declarado inconstitucionales y no ha pasado nada. Es que no ha pasado nada. Ni pasará. A mí me daría vergüenza hacerme llamar periodista después de haber hecho esas declaraciones que han hecho estos señores en la televisión con un par de narices.
porque primero investiga y luego habla. Estaban hablando sin saber y al final se sabrá la verdad. Responsabilidades no van a haber para nadie, eso lo tengo clarísimo, pero al final se sabrá la verdad, Carlos. Estoy más que seguro, ¿eh? A ver, la misma manera que esta gente, además era básicamente la misma gente que tú los veías ahora, que pedían, digamos, internamientos y campos de, por decirlo medio en broma, campos de concentración, ¿no? Que no van de manar, lo estoy diciendo de broma, que no sea que después fallen un cortapega. A principio del COVID, ¿te acuerdas que era una risa? El coronavirus, el no sé qué, era en sus programas de pseudo periodismo hacían coñas sobre el coronavirus, porque entonces no importaba a nadie. Luego de golpe pasó a importar, luego volvió a no importar. ¿Y ahora qué nos espera? Mira, el tema de los campos de concentración que has dicho tú, que era poner algo muy exagerado, ¿no? En China existen. Bueno, China, pero de China no te enteras de lo que pasa en el limitado. O sea, están poniendo cifras todavía ahora. Si tú buscas en Google, digamos, cifra de muertos por coronavirus en China, me parece que hasta el verano eran 4.500, ¿me entiendes? No sé si se van a actualizar la cifra porque me daba hasta vergüenza mirarlo. Y ahora está Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista, en el 20 Congreso del Partido Comunista, que seguramente volverá a ser el emperador, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y, o sea, la gente occidente lo están mirando. O sea, están admirando a un dictador por su victoria sobre el COVID. Pero victoria, no sabrás nunca lo que ha pasado en China. No, claro que no lo sabrás nunca. Pero yo sí que sé que cuando allí una persona enferma y da positivo en COVID, te llevan a un pueblo, o a varios pueblos que han hecho, donde solamente hay enfermos de COVID. Bueno, y si tienen que hacer eso con el resto de enfermedades, la llevan clara. Porque hay muchísimas enfermedades infecciosas, muchísimas. Muchísimos virus. La última... Esto me parece más distópico que la novela 1984. Sí, no, o sea, no. Creo que es que una estamos vez... viviendo una distopia orwelliana. Me acuerdo que me comentó una vez un chico que me hizo mucha gracia el comentario porque era muy gracioso, que decía, estamos como en la Edad Media, con una pandemia mundial y dos papas, ¿me entiendes? Es una cosa que es increíble. Ni más ni menos. Y bueno, y pandemias las que vendrán, lo que decías tú antes, porque ¿cómo ha quedado lo de la viruela del mono? Parece que es que no sé. Los malpensados dicen que no les ha salido tan bien, ¿verdad? O algo así, porque... Bueno, de momento se ha quedado aparcada. Como aparcada, digamos que está aparcada, han habido algunos casos y demás, pero bueno, ahora tiramos más, o sea, las noticias tienden más a hablar de la guerra, a hablar de la próxima crisis que está ya aquí, encima, que es la crisis de la deuda. La crisis de la deuda que no nos vamos a librar ni de coña, porque un país como España tiene un 120% de deuda sobre el PIB. O sea, tú ganas, si ganas 1.000, para que la gente lo entienda, si ganas 1.000 euros al mes, debes 1.200. ¿Cómo se paga? Pues no se puede. Lo pagará tu nieto si llega a pagarlo, ¿no? O no sé. Sí, claro, se estaba hablando ahora de las nuevas ayudas o de los nuevos préstamos que estaba sacando la Unión Europea, que se llaman precisamente Next Generation. ¿Sí? ¿Por qué se llaman Next Generation? Porque los pagará la Next Generation, o sea, la siguiente generación, que serán nuestros hijos y nuestros nietos, porque eso va a ser impagable. Los países están en ruina. En ruina, pero en ruina total. ¿Tú crees que viene algo más corto? Yo creo que esta crisis económica... Digo algo más gordo que podamos evitar, ¿me entiendes? No que nos quieran colar. ¿Que podamos evitar? Lo único que os digo yo, y le digo aquí a todos los espectadores de tu programa, es que lo que hay que hacer es observar y contrastar las noticias. YouTube es bueno o es malo, se puede adquirir mucha información a través de YouTube, puede ser verdad o puede no ser verdad, pero en los medios tradicionales es exactamente igual. Hay que coger las noticias, sobre todo meterse en otros países, leer un poquito, porque los vídeos está claro que no los vamos a entender, pero podemos leer la prensa de otros países, de la India, de Rusia, de Pakistán, de Venezuela, de Argentina y de Estados Unidos, y comparar las noticias y poder contrastar, porque si no podemos contrastar. Es lo que decíamos antes, es simplemente los mismos periodistas que ves tú, que primero defendían una cosa, luego defienden otra y luego defienden lo contrario. O sea, son capaces de cambiar de opinión 4 veces y las que hagan falta. Ahora, desde Televisión Almasora, pues son mi chicotet,
pobre, diguem, pues, som quasi tots aficionats, però sempre intentem una cosa, que la gent, despertar una miqueta la consciència de la gent. I si damunt pues, tenim col·laboracions com la de Vicente Simón, pues, encara millor. És... Tenemos que ser curiosos, Carlos, y llevar a nuestra pequeña investigación todas las cosas que nos dicen. Yo mira hasta qué punto he llegado, llevo mis investigaciones a ratos, cuando tengo tiempo, porque aparte de tener el restaurante y hacer bodas y todo eso, pues estoy haciendo un máster en informática, en programación informática, o sea, tiempo me queda poco, pero cuando tengo un rato, pues mira, yo me he dado cuenta de una cosa que va a parecer curioso, he cogido el Google Earth Pro, que ahora es gratuito para Windows, por ejemplo, en el ordenador, en el móvil no se puede ver apenas. Y yo me he fijado que Valencia, Madrid, Barcelona, Nueva York, Londres, todas esas ciudades como los satélites que fotografían el mundo, dan 27 vueltas a la Tierra cada día, hacen fotografías a mogollón. Hoy en día no hay carretes, todos almacenan en la nube y hay espacio para todo. De todos los países, sobre todo las capitales, están actualizadas a 2022, a julio, a agosto del 2022, menos Ucrania. Ucrania se dejó de actualizar en el 2021. ¿Por qué no se ha actualizado? Porque ahora tú ves Kiev, por ejemplo, nos han dicho que ha venido bombardeos, todo eso. Yo esto lo hago por cuestionar. Y yo me voy a Kiev y las imágenes que hay de Kiev son del año pasado, son del 2021. Yo no puedo contrastarlo siquiera. Ni de la zona del sur donde ha habido la invasión rusa, ni en Kiev, ni en las centrales nucleares que nos habían dicho. No sale en la actualización. Está actualizado casi todo el mundo menos Ucrania. No sé, pues es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Hombre, a veces pues no se actualizan, la verdad. Yo, por ejemplo, conozco zonas, porque a veces tengo afición de mirar cosas de por aquí cerca y hay zonas que no se actualizan desde hace 5 años, digamos, dentro de la misma almazora, ¿me entiendes? Y, pero bueno, eso es cuanto menos también para hacerte pensar, la verdad. Vamos a ver, las capitales de los países suelen actualizarlas muy a menudo, Estaba hablando de Kiev, que es la capital de Ucrania. Ucrania, sí. Por ejemplo, que haya una zona, no sé, la zona de Chernóbil, donde estaba el reactor que explotó la desgracia de Chernóbil, pues que no se actualice porque es una zona deshabitada, pues bien. Pero Kiev, que es la capital, normalmente todas las capitales de todos los países del mundo se suelen actualizar muy a menudo. Además, creo que eso funciona automático. A no ser que alguien diga lo contrario, claro. Sí, a lo mejor estamos en la misma tesitura que con Russia Today, ¿no? Y distintos medios de información que no quieren que veamos. Ya te digo, y desde aquí, pues eso, no queremos defender ni a Putin, ni mucho menos, a ver si me entiendes. No. Ni vamos, mucho porque, menos. Porque la que se puede liar es gorda. Y bueno, no, al menos que no cunda el pánico como los finlandeses que reparten tabletas de yodo y todo esto, pero porque tampoco hay para tanto, me imagino. Porque la verdad que exageran mucho. El otro día cuando hablaban del submarino este, el Belgorox, creo que era, ¿no? Que decían que tenía un torpedo que hacía el tsunami del fin del mundo. Y cuando investigas un poquito, oyes opiniones más contrastadas, te das cuenta de que el Belgorox es un submarino que es hermano del Kursk. O sea, el Kursk todo el mundo sabe cómo acabó, en el fondo del mar. Es un submarino de 32 años. O sea, no es nada moderno. Además, está remozado. Además, y el supuesto torpedo que tiene Omisil, eso no está ni probado. O sea, no hay que meter miedo a la gente. O sea, lo que tenga que venir vendrá, pero no hay que meter miedo a la gente. Además, dijeron, Carlos, que era el submarino más grande del mundo. Y no. No es el submarino más grande del mundo. Los submarinos más grandes del mundo eran los de la clase Tifón, para que la gente sepa relacionarlo. Son americanos. La caza del Octubre Rojo, no, eran rusos. Sí, la caza del Octubre Rojo, la película, era un submarino tipo Tifón. Y solamente queda uno y es de los años 80, o sea. Pues es lo que decían de que era el hermano del Kursk. Sí, es del mismo tamaño. No me acuerdo cómo se llama la clase del submarino, pero es más pequeño, no es tan grande como el que salía en el Octubre Rojo, que son de la clase Tifón, que son los más grandes que se han construido. Y hoy en día, sí, es verdad, Rusia tiene más submarinos que nadie en el mundo, tiene 78, y Estados Unidos tiene 68, que son 10 menos, pero China también tiene 68. Lo que pasa es que tienen más que van a diésel y eléctricos, y Estados Unidos tiene más nucleares. Y Rusia. El que más submarinos nucleares tiene es Estados Unidos, desde luego. Y portaaviones tiene 11 Estados Unidos, Rusia ninguno. Y España uno que se cae a pedazos. Bueno, tenía el almirante Kuznetsov, que era bastante... España tiene el Juan Carlos I, que es bastante, relativamente nuevo, pero bueno, es un mini portaaviones. Bueno, sí, pues... Y...
Pues no, no res. Despedir a Vicente Simón, agrair-los a tots vostès que hagin estat amb nosaltres una altra nit, i no res, la veritat que no ha sigut un tema molt paranormal avui del programa, és un tema d'actualitat que crec que a la gent li pot interessar, i més que res per contrastar opinions i perquè la gent, pues, lo que diem sempre, que s'acostumen a pensar i que s'acostumen a contrastar les coses, que no se creguin el primer que es diuen, perquè la veritat és que és vivim en una societat que n'hi ha tanta informació que no saps ni el que és veritat ni el que és mentira. Tens que rebuscar una miqueta. I no res, al pròxim programa parlarem de fantasmes, va, per no defraudar la gent. Buenas noches, Vicente, gracias y hasta otra. Y a vostès, pues, es espere al pròxim programa amb els ulls oberts. Buenas noches.